Groomers, 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 muy buenas noches para todos. Gracias por la espera, por la paciencia. Como lo habíamos dicho, a las 8 de la noche, hora de Colombia, vamos a estar transmitiendo en esta nueva jornada de transmisiones en vivo. Que esperen, ¿me están escuchando bien? Por favor, me confirman si me escuchan, porque hice un cambio de micrófono aquí rapidito antes de empezar. Solo quiero saber que me escuchen para compartirles lo que tengo para ustedes el día de hoy. Hola, 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 hola. A ver, me confirman, ¿se escucha bien? ¿Se escucha súper? Sí, se escucha, genial, fantástico. Bueno, entonces les decía, yo llegué a una conclusión en este tiempo, y ya los voy a saludar, no se preocupen, en este tiempo que tuve la oportunidad de compartir con estilistas de otros países. De diferentes estéticas, que tienen diferentes modelos de negocios también. Y me di cuenta que, ojo con esto que voy a decir, no lo vayan a tomar a mal porque no es con esa intención, ¿vale? Lo que me he dado cuenta, de lo que me he dado cuenta es de lo siguiente. Ustedes me dirán si me hallan la razón o no, o de pronto estoy lo entendí mal o lo vi mal, pero es claro que lo que normalmente uno ve en tendencia, sí, ahí están los cortes, todo lo que les hemos compartido, que eso es como el factor diferencial en una estética, ¿no? Pero lo que yo he visto que sigue en tendencia son los cortes mal hechos, los cortes mal elaborados. Los cortes donde se busca hacer una peluquería fácil y adiós, o sea, no se busca algo de verdad con más detalle, sino algo más rápido, algo que se pueda trabajar en mayor cantidad. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros como academia y con muchos colegas a nivel mundial buscamos compartir los cortes bien hechos, ¿sí? O buscando que se note de verdad el trabajo de un profesional. Pero si sale uno a la calle, pues ve schnauzers todos rapados, cockers todos rapados. Bueno, no todos, ¿no? Porque ha cambiado mucho, pero se siguen viendo ese tipo de cortes y para la gente eso es normal, para los clientes. Yo no sé si a ustedes les pasa que les llevan un perrito, cualquier raza, no sé, y les piden es un corte bien rapado, o sea, algo fuera de lo que normalmente usted está estudiando o está viendo. Bueno, eso es lo que uno percibe en diferentes, no solo acá en Colombia, sino en diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que uno considera que debe hacer en estos casos? Porque, miren, a pesar de que estos cortes mal elaborados se siguen viendo, tiende a cambiar la forma de ver la peluquería en el cliente. Ya hay muchas personas que empiezan a querer a su perro muy, muy organizado, con un corte bien hecho, porque el perro ya se vuelve cada vez más importante para la familia, para la persona, entonces lo quieren tener muy bien hecho. Y esto me lleva a decirles que lo que nosotros debemos hacer es empezar a orientar, bueno, que hemos venido haciendo también durante muchos años, pero que debemos volvernos un poco más intensos, es en seguirle mostrando a la gente los cortes que nos van a diferenciar de un trabajo más rápido, más fácil, hecho a la carrera, ¿sí? Son cortes que nosotros podemos adaptar podemos adaptar en los perritos del día a día, pero donde el dueño vea que de verdad hay un estudio de la raza, de las formas, de la estructura, de los pelos, de las técnicas. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer en este 2024 o vamos a seguir haciendo, ¿vale? Porque se está logrando, se está logrando. Se siguen viendo cortes en cuerpo bajitos y se hace mucho énfasis en las caritas. Eso va a seguir pasando. Caritas bien lindas con cuerpos bajitos. Eso lo he visto en diferentes razas, Shih Tzus, Yorkies, Caniches, Pichones, Golden Doodle, Malteses, en perritos
que uno normalmente ve en el día a día, incluso en Cockers, en Westies, piden cortes más bajitos en el cuerpo y pues que se conserve su carita linda, ¿no? Entonces debemos siempre buscar que esas caras nos queden perfectas y no descuidar tampoco el corte en el cuerpo bajito, ¿vale? Dejarlo también bien definido. Por eso yo quiero mostrarles algo que será seguro, seguro se volverá tendencia por parte de la academia y que yo creo que ya todos deberíamos empezar a adoptar esta técnica que me encanta porque les va a permitir a ustedes trabajar cualquier raza que ustedes se imaginen. Por ejemplo, díganme aquí en el chat, todos los que están aquí pendientes, ¿qué raza le gustaría arreglar que no ha tenido la oportunidad de tocar, de ver en su estética, pero que a usted le encantaría arreglar? Diga, no, es que Fabio, debo confesar que yo, bueno, trabajo en el día a día, pero me fascinan los Westies. Fabio, a mí me encantan los Scottish. Fabio, a mí me encantaría arreglar un Irish. Fabio, a mí me encantaría arreglar un caniche estándar con un corte continental. Díganme, por favor, ¿cuál es la raza que a ustedes les gustaría arreglar? Que digan, no, es que la verdad es que yo quiero es esto. Lo piden porque tienen calor el perro y porque gastan menos en peluquería. Sí, claro, son razones por las. Bueno, mire, por ejemplo, afgano. Bueno, mientras me siguen escribiendo, voy a saludar y ya leo qué razas son las que ustedes les. O qué razas, qué arreglos son los que les gustaría hacer más y que no han tenido la oportunidad. Rosalba desde Ecuador, Aurelio desde México, Carmen desde Ecuador. Marina desde México, Carla está pendiente, Damaris desde New Jersey, un saludo para Damaris, Adriana desde USA también lista para la clase de hoy, Cristian Tavares que no falla, Brian presente de Jumbo Valle, Ruth desde Cali, Colombia, Kevin desde Honduras, Nati Chunos desde Argentina, Isa está por acá, nos saluda, Juan Freites desde Caracas, Venezuela. Melissa nos saluda, Beatriz Rosalba, Raúl, Jacqueline, Caterín, Marcela, Eli de Marcos, bienvenida Eli, Nancy, Aurelio, Marvin, George, Rosalba, Cruz Elena, Palomino, buenas noches. Bueno, están conectándose, ya se llenó esta sala, qué belleza, qué hermoso. Y bueno, vamos a disfrutar de esto. Entonces, miren, miren lo que va a pasar, ojo con esto, porque ustedes saben que uno busca formas de lograr esto y algunos estudiantes que están siguiendo este proceso desde hace años, yo creo que ya van entendiendo hacia dónde voy. Ojo con esto. A ver, me dicen por acá. Schnauzer, Natalia dice, Schnauzer, yo he hecho dos afganos acá en Ecuador. Desde Bolivia, un bichón, nos dice Clara. Ana, un caniche. Jocelyn. No, Jocelyn nos saluda desde Chile. Un caniche, caniche, chitsu. George, un saludo para George, está New Jersey. Alicia, no, desde Perú. A ver, póngame por favor la raza, la raza, la raza. O el perro. Bueno, la mayoría caniches, 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 Pomerania. Bichon Frise, que ha venido a mi peluquería, excelente. Bueno, Lakeland, dice Eli. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros les vamos a compartir lo que serán las nuevas tendencias para el 2024, las que se mantienen, los nuevos cortes, lo que va a ser más pedido, pero no nos debemos conformar con eso, sino debemos mostrarles a ustedes cómo también pueden poner en práctica algo tan importante como mantener el perro, mejor dicho, perfecto en la mesa, con un corte que en el que se adapte muy bien todo el trabajo de la carita con el cuerpo, ¿vale? Necesito compartirles algo en lo que ustedes puedan también trabajar esos cortes que anhelan hacer. Yo me acuerdo, conversaba con un colega hace años, brasilero, y me decía, Fabio, cuando yo quiero arreglar o quiero entrenarme para una competencia, yo debo viajar como 6 horas, 5 horas a un lugar donde tienen un perro, que es el que yo necesito arreglar, que en ese caso era un caniche gigante,
él lo arreglaba y regresaba otra vez a su ciudad. Todo esto pues es desgastante, ¿no? Y uno quisiera tener esa variedad de razas visitándolo a uno, diferentes cortes, bueno, todo. Entonces, mire, yo voy a hacer algo chévere y es que voy a empezar a compartirles uno de mis, ¿cómo lo llamamos? Uno de mis mayores tesoros. Les voy a compartir. Esto se sale un poco de lo que se viene programando con mi equipo, pero yo necesito que ustedes sepan que hay otras formas de estudiar peluquería. Aparte de lo que nosotros les mostramos, aparte de todo lo que deben conocer del perro, hay otra forma. Y los estudiantes que ya saben o tienen idea de lo que les voy a mostrar o han participado, se habrán dado cuenta de cómo uno transforma esa visión de la peluquería, cómo ustedes empiezan a entender las formas, cómo empiezan a entender los pelos, las texturas y cómo logran desarrollar ese talento visual tan necesario en la peluquería. Pues bueno, groomers, en este 2024 yo voy a hacer más asequible, ojo, más asequible. Esto que les voy a mostrar no tiene los premios que ya obtienen otros estudiantes. Ojo, esto no tiene incluidos premios, pero sí algo supremamente valioso que es el conocimiento. Una forma en la que ustedes van a poder practicar los diferentes cortes, incluso competir, hacer diferentes caritas, pero con ejercicios al estilo Two Hands Art, es con la técnica de los Tiny Pets, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer esto, groomers? Esto es con el mismo pelo que nosotros tiramos. Los que ya saben un poco de mi historia se habrán dado cuenta que yo he venido trabajando con el pelo de los perros, dándole forma, buscando otras alternativas para aprender más de los perros, aprender de colores, aprender de texturas, aprender de formas, aprender de expresiones, de cuerpos, de diferentes cortes también. Yo una vez hice una obra de unos caniches. Fueron como siete caniches con cortes diferentes que, bueno, los hice y los mostré en mis redes sociales. Y una colega que tenía una academia hace años me dijo, Fabio, yo quiero esa obra. Me compró absolutamente todos los cuadros. Pero bueno, groomers, ¿a qué voy con esto? Que usted va a poder hacer con el mismo pelo que corta los perros, ¿sí? Los diferentes cortes. En este caso, yo les voy a compartir, espero que me alcance el tiempo porque sé que tenía pendiente esta sorpresita de la clase pasada, que no se pudo transmitir por Instagram y de otras cositas que quería mostrarles como una cabeza hecha completamente a mano en un perro de pelo duro, ¿vale? Pero entonces miren, esto es lo que yo quiero empezarles a mostrar a ustedes, a toda mi comunidad, ¿vale? Esto es algo único, es algo que para mí es de lo más preciado que tengo. Los estudiantes que están en el entrenamiento saben cómo es todo el tema de los Tiny Pets. Y miren, en este nuevo año, aparte de entregarles a ustedes un entrenamiento con las nuevas tendencias en cortes de pelo, les voy a entregar también, o les voy a compartir la posibilidad de que entrenen de una manera distinta todo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, acá yo empecé a hacer un Cocker Spaniel inglés, ¿vale? Un Cocker Spaniel inglés. En este tipo de trabajos, groomers, yo debo entender la estructura de este perro, ¿vale? Aunque lo esté haciendo con el pelo. Porque si ustedes, los que están empezando o los que empezaron con Tiny Pets, dicen, por ejemplo, voy a hacer un Schnauzer. Si ustedes me podrán decir, Eli, que está por acá, todos, empieza uno a hacerlo creyendo que es, ya, esta es la idea que yo tengo de cómo es un Schnauzer. Cuando lo miran hecho, dicen, Dios, no, no parece, ¿sí? Tiene una forma totalmente distinta a lo que es de verdad un Schnauzer. Y ahí es donde uno dice, uf, huepucha, mi visión de la peluquería todavía no está afinada, ¿sí? No tengo ese toque. Con esta técnica que les voy a empezar a compartir a partir del próximo año y bueno, parte de este, ustedes van a poder practicar los cuerpos de diferentes razas, la raza que usted quiera, la raza que usted desee. Por eso les preguntaba,
Puede practicar las caras también, cómo lograr expresiones lindas. Y además, pues va a tener usted la posibilidad de participar en las competencias que vamos a hacer, que pues, estoy ya decidido a darle fuerte a este tema de los Tiny Pets, bueno, complementando todo el entrenamiento de peluquería, ¿vale? Miren, groomers, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Yo recolecto el pelo ideal que se acerque a la textura del perro que quiero, ¿sí? A los colores del perro que quiero. Y tengo en cuenta, por ejemplo, que esta raza, este no es un perro cuadrilíneo, este es un perro más alargado, un perro más rectangular, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, yo empiezo a darle forma también. Yo voy a crear una base que en este caso la estoy como obviando porque esto que les estoy mostrando hace parte de un reto que está dentro del entrenamiento, ¿vale? Entonces, yo les empezaría a mostrar desde cero solo si a ustedes les gusta esta idea que tengo. Solo si ustedes me dicen, sí, Fabio, me gusta esta forma de entrenar también porque lo puedo hacer en un pedacito de mi estética, lo puedo hacer en una parte de mi casa, tienen un tamaño que, mejor dicho, no me ocupan tanto espacio, los voy a poder vender, sí, pueden hacer muchas cosas. Yo voy a mostrarles todo. No digo que desde ya, pero sí quiero saber si a ustedes les interesa también esta forma, porque, como les digo, es algo que para mí es un tesoro y lo he compartido con estudiantes que ya hacen maravillas con esta técnica y que ellos no se han dado cuenta, pero han mejorado muchísimo, muchísimo la peluquería. Y de pronto dicen, no, es solo la práctica. Claro, la práctica es importante, pero esto de entender las formas, de cómo lograr, y ahorita les voy a mostrar el resultado final, de cómo lograr entender la estructura de cada perro, las líneas de cada raza, y cómo los va a hacer también plasmarlo en la peluquería del día a día. Vamos a ver qué me dicen por acá. Me encantaría manejar súper todos los mantos, sí, me encantaría aprender, sí, me encanta la idea, sí, buenas noches, me parece algo muy importante, un arte muy bello, aproveche, el profe anda espléndido de aprender, me encanta, perfecto, perfecto, sí, yo quiero. Bueno, groomer, entonces mucha atención a esto, porque va a ser el complemento ideal de su proceso de formación, ¿vale? Miren, aquí por ejemplo, después de que yo tengo una base, cuando ya tengo esa silueta que digo, ah, bueno, esta es la forma que va a tener mi perro, que me gusta, que de una yo la veo y digo, ah, es un cocker, ahí es donde yo empiezo a trabajar con más detalles. Por ahí me preguntaban que si era pelo limpio, pelo sucio. Lo ideal es que sea pelo limpio, ¿vale? Que sea pelo limpio para que ustedes puedan trabajarlo mejor, que no coja mal olor, en fin. Eso es lo que yo recomiendo. En algunos pelitos que yo necesito como una textura o unas ondulaciones especiales, sí lo puedo cortar de un pelo que no esté limpio, pero pues que tampoco esté dañado, ¿sí? Que no huela feo, que el perro no tenga problema en la piel, en fin. Ustedes lo van organizando así en paquetico, en bolsitas, como les muestro acá, ¿vale? Y de esta manera, bueno, van a separar los colores, los tipos, las texturas, y en este caso yo voy a aplicar con el pelo negro, todo esto es pelo, con el pelo negro voy a aplicar las sombras, ¿sí? Voy a aplicar unas sombritas, voy a aplicar las sombritas para luego poner otra capa, ¿vale? Con esta combinación de tonos voy a empezar a darle ese toque como de dibujo, como de un dibujo que empieza a cobrar vida en la mesa, ¿vale? Yo ahí empiezo a colocar otra capa de pelo, otra capita de pelito, del color ideal, porque ya como es la más superficial, yo necesito manejar en ese caso una capita de un color más, que se acerque más. Al principio puedo manejar otros tipos de pelo, ¿vale? Eso yo les entraré más en detalle con toda esta parte. ¿Listo? Bueno, como no quiero extenderme mucho,
Voy a adelantarlo un poco para que ustedes vayan viendo cómo se va logrando el resultado. Como miren, por ejemplo, acá yo con una agujita voy acomodando todo, voy dándole voy tapando esos huecos, voy descubriendo esos huequitos para luego taparlos con el mismo pelo y aplicar mi producto mágico que me va a ayudar a pegar más ese pelo. Estos groomers, no se asusten si se les pasan 3 horas de su vida sin darse cuenta, porque esto cuando al principio pues puede ser un poco frustrante, pero luego de que ustedes ya se meten en el cuento y empiezan a disfrutar de cada obra, a usted se le va a pasar el tiempo volando, volando. No quiero que este arte como que quede como que yo solo lo manejo o alguno de estudiantes, sino que ya sea libre, que usted lo pueda aplicar para que mejore los cortes y todo lo que le voy a, toda la información que le voy a brindar en estos días y en la clase del día 20. Ojo, en la clase del día 20, porque ahí va a venir una primera sorpresa que ustedes no deben dejar pasar, así sea, así que haya estado desde hace año en la academia o si es nuevo, ¿listo? Profe, el problema es conseguir un perro que no le vuela el pelo. Entonces, definitivamente bañas y luego de bañar, ahí sí cortas. Súper interesante. Muestre el tiny face del el Rod. Ah, mire, por acá un estudiante me hizo. Es que no me sale el nombre de Yankai. Hizo una carita de un Rod. Este es un ejemplo también de cómo pueden empezar a hacer las caritas que les voy a mostrar. Esto es hermoso, groomers. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Miren, ustedes pueden ahí, así van a entender muchas cosas cuando yo les hablo de la posición de las orejas, cuando les hablo de la posición de los ojos, cuando les hablo del tamaño del cráneo, cuando les hablo del tamaño del hocico, cuando les hablo de un triángulo que se forma por la unión de los ojos y la trufa. Todo eso lo van a entender cuando empiecen a hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Cuéntenme si están igual de emocionados a como lo estoy yo. Cuéntenmelo, por favor. Háganmelo saber. Vamos a traer como esto yo quiero grabarlo porque. Groomers, este 2024 viene cargado, cargado con un secreto aquí que voy a revelar para toda la comunidad. Un entrenamiento fuera de serie que va a transformar sus peluquerías. Pilas porque estamos aquí en vivo y ya batimos récord de asistencia. Nos vemos en un ratico porque esto que viene es al estilo Two Hands Art. Ahorita lo voy a subir, groomers. Bueno, entonces les decía, sí, me encantaría aprender, me encantaría manejar súper todos los mantos, excelente. Sí, yo quiero, sí. Una excelente forma de aprender las líneas de la raza, excelente, Walter. Eso, me encanta que lo cojas de una, sí, me encanta, dice Mari Rocha. Quisiera poder hacer un muy buen cuadro para mi peluquería, qué bueno aprender. Bueno, pues va a estar disponible esta técnica creada por su servidor aquí, Fabio Gómez, desde hace muchos años y que ahora se comparte con todos los estudiantes. Y no se desesperen, dice Eli. Al inicio para algunos puede dificultar dar forma, pero da satisfacción cuando ya le agarras la onda y no sientes cómo pasa el tiempo. Te picas creando perritos, Tiny Pets, excelente. Así es. Miren, groomer, si usted les da temor la competencia, si ustedes quieren empezar a atreverse, esta va a ser una buena forma. Esta va a ser una buena forma. Ya hicimos una vez una competencia y fue una locura. Prepárense porque ustedes van a ser parte de esta nueva forma de estudiar peluquería para aplicar en los perritos del día a día. Bueno, miren, groomers, vamos a adelantar un poquito más. Aquí manejo otros tonos más claros. Sigo avanzando con la forma del perrito, y es que quiero mostrarle el resultado final para que ustedes se den cuenta todo lo que se puede lograr con esta técnica. Si es de mucha paciencia, ahí vamos agilizando, vamos mejorando los tiempos.
Pero pues la idea es que ustedes se tomen su tiempito para hacer bien las cosas. Cómo dar la expresión, acá estoy colocando el ojito, ¿sí? Como ahí, por ejemplo, no queda con la expresión de un cocker, ¿vale? Pero si yo le aplico, coloco un poco de pelito más, le voy dando esa expresión que característica de esta raza, ¿vale? Hay una estudiante también que crea sus propias narices, ojos, lenguas, todo. Está en Perú. Y bueno, yo los voy a empezar a invitar. Fíjense cómo empieza a cambiar la expresión. Ya se está viendo más como la cara de un cocker de verdad. Luego uno empieza a manejar. A ver, vamos, hay varias preguntas por acá. Uno puede empezar a manejar también groomers. Se me fue. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Me encanta, profe. Excelente, Ana. Aunque sea mala para dibujar, ¿puedo aprender esto, profe? Claro, si peluqueas, lo puedes hacer. Si estás peluqueando, mira, un setter irlandés, dice Doris por acá, claro. La raza soñada para usted la va a poder hacer ahora, solo debe elegir el pelo adecuado. Mira, hice un seminario con Gerardo Paulucci, se llama Ver con las manos, donde nos enseñan textura, estructura de los caninos, me recuerda mucho a eso. O sea, ¿te enseñaban a hacer Tiny Pets? No creo, porque esto es muy de nosotros, esto nació acá. No sé, bueno, ahí nos contarás. Voy a hacer uno de cómo lo traen los dueños. Ah, no, entonces ahí solo cortas un nudo y lo pones. ¿Qué le pongo para que se pegue más? Agüita, con agüita lo vas pegando. Hermoso, esa es terapéutico. Exacto, profe, qué paciencia. Así es, groomers. Mire, póngale cuidado a lo que va a pasar. Mire, acá puse la oreja. Entonces, siempre que ustedes van a entrar en detalles como en la oreja, ustedes deben tener en cuenta que en el cockering inglés hay una zona que se trabaja con máquina, que es desde la inserción, o con tijera. Entonces, todos esos pequeños detalles ustedes lo deben plasmar en la obra para que tome ese, se vea igual de real como si estuvieran haciendo un perro. Yo soy pésima dibujando, no sé si podré hacerlo, pero me encanta, hay que atreverse. Eso sí, no se desesperen, ¿no? Que no sale tan rápido cada Tiny Pet. Bueno, vamos a seguir acá, les voy a mostrar. Aquí yo aplico mi toque mágico. Ya les mostraré qué se trata. Esta espuma la absorbe el pelo y se pega más. Así es que vamos a lograr también que quede más compacto todo, más compacto para luego pasarlo a un marco. ¿Listo? Caras de gatos me gustaría hacer. O sea, no me imagino todo lo que van a empezar a hacer ahora todos los groomers con esta técnica cuando la empiece a compartir con más detalle. Miren, fíjense que ahí le estoy colocando otro tipo de pelo en el faldón, porque pues el faldón del cocker, el pelo de las patas es diferente, el del cuerpo va más pegadito, el de las patas es diferente, entonces vamos a ir acomodándole, dando la dirección también de normal que debería tener el pelo en esas zonas, ¿vale? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Tan, tan, tan. Vamos acomodando todo ese pelo mientras la espuma va trabajando en otro lado. Esto lo llamamos nosotros los creadores de Tiny Pets como que se está cocinando el Tiny Pet, la obra. Luego de esto, groomers, bueno, ustedes se van dando cuenta que yo necesito llenar más, hay muchos huequitos, yo necesito ir llenando todo esto. Necesito ir colocando mejor el faldoncito. Para mí, hacer un cocker es de las razas más desafiantes con esta técnica, ¿vale? Con esta técnica es de las más desafiantes. Entonces, miren, aquí vamos colocando, vamos tapando esos huequitos. Fíjense cómo todo el trabajo que hay, todas las capas de pelo que hay. Me encanta esto, pudiera enseñarnos a conocer con exactitud cómo es la estructura de cada perrito. Exacto, o sea, obligatoriamente debes entender
todo lo que tiene que ver con la estructura para que logres de verdad tener el resultado final de estos Tiny Pets. Mira. Aquí ya vamos. Fíjense que en la cara donde había aplicado la. ¡Ah, qué belleza! Donde había aplicado la espuma se va absorbiendo, se va absorbiendo, se va absorbiendo. ¿Vale? Bueno. Espérenme que ahorita les muestro también lo que vamos a hacer en vivo, en un perrito. Lo que les tenía pendientes de ayer también se los voy a alcanzar a mostrar hoy porque pues lo estoy adelantando un poco. Bueno, ahí seguimos, groomers. Miren, este yo creo que sí, yo lo había dicho ya antes, pero esto va a ser una nueva forma para, o ya lo es, siempre lo he comentado. Pero esto va a ser una nueva forma para ustedes de estudiar la peluquería, de entender mejor las líneas y de competir, porque vamos a hacer competencias de eso también. Claro, cuando ya estén entrenados, ¿no? Cuando ya estén entrenados, ¿vale? Aquí vamos, tan, 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 tan. Vamos mostrando, vamos mostrando, vamos mostrando. Aquí ya vamos, vamos terminando y voy a mostrarles el resultado final de esta obra. De esta obra. En un momento. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, creo que está acá. No, esta ya la puse. De verdad. Ah, sí. Bueno, aquí está Grumes. Mire. Ya usted va a empezar a ver cómo se va acoplando ese pelito, cómo se va logrando ese cambio de colores, de texturas, de pelos. Miren ahí cómo se ve el faldón, ya cómo se ve la carita, que una cosa es importante. Por ejemplo, en el cocker inglés, la carita, aquí ya está terminado, lo pausa. La carita, bueno, si ustedes van al estándar de la raza, dice que el stop en el cocker inglés no es tan marcado. Entonces, eso mismo ustedes plasman en su Tiny Pet, ¿vale? Es replicar o tener en cuenta lo que dice el estándar, pero aplicado acá con las obras, ¿vale? Aquí ya está terminado, solo necesito dejarlo secar un poco para luego pasarlo a un marco, ¿vale? Pero quería que lo vieran para que se vayan preparando, groomers, porque esto que viene, o sea, yo no. No, no me imagino la cantidad el talento que hay también aquí reunido en la comunidad y el provecho que le pueden sacar a este tipo de arte. Todo lo que le podemos, cómo lo podemos aprovechar y cómo lo podemos hacer más grande, más espectacular. Pues bueno, yo estoy que lo que lance el profe lo voy a coger, no quiero perderme nada. Ese comentario merece ser anclado. Genial, genial. Mari Ever Valera. Súper. Yo hice un schnauzer y es algo increíble como vas logrando cada parte del perro. Me encanta. Un ovejero alemán, lo que quieran. Una estudiante que compitió con un ovejero alemán y fue finalista. Fue finalista espectacular. Genial, genial. Bueno, manden tijeritas si les está gustando. Profe, ¿cuánto tarda uno en elaborar uno? La vez que hicimos la competencia, creo que fue de 4 horas, 4 horas, pero en esas 4 horas uno puede hacer más. ¿Qué es lo que pasa? Aquí les muestro uno. Esto fue para nuestros estudiantes. Pero, ¿qué es lo que hace uno? Mientras, por ejemplo, está creando la base en el cocker, puede estar haciendo la base de un pastor alemán y puede estar haciendo la base de un estilo libre, un corte de estilo libre, porque puede practicar peluquería también, ¿vale? Entonces, ya cuando terminó el tercero, la base, pues vuelve al primero y sigue colocando más capas. Y así vamos a hacerlo para que ustedes puedan realizar varias obras en el tiempo que nosotros ponemos, ¿vale? Pues bueno, esta era una sorpresita que quería darles. Y quería darles porque esto va a ser tendencia, groomers. De esta manera, los estudiantes de la academia van a poder mejorar mucho sus peluquerías en el día a día, entendiendo al perro. ¿Cómo lo van a entender? Así, así. Interpretando los estándares de las razas y también interpretando cortes creativos, pero
Espacios pequeñitos. Espacios pequeñitos. Y esto lo vamos a volver fuera de serie. Fuera de serie, ¿listo? Bueno, mis queridos groomers, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece esta locura? Bacana, ¿sí o no? Prepárense porque ahora les voy a mostrar otra cosita. Otra cosita que tenía pendiente para ustedes. Ya se las voy a mostrar acá. Acá, espérenme, solo preparo y mientras déjenme su mensajito ahí para saber que les está gustando todo lo que les comparto. A ver. A ver, vamos a poner acá lo que les quería mostrar el día de hoy. Sí, está acá. Bueno, queridos groomers, prepárense para lo que viene ahí. Esta es una clase que los estudiantes que están en la certificación internacional ya la pueden ver en 4K en la plataforma, ¿vale? Pero les voy a mostrar algo que también considero va a ser importante en este nuevo año. Y es dominar la siguiente técnica, que es una técnica de las más antiguas, pero que pocos estilistas la realizan. Genial, 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 genial. Mañana pelo a mis schnauzer y empiezo a hacer los regalos de Navidad. Genial, genial. Bueno. Miren, groomers, es esto, la técnica de stripping. La técnica de stripping es algo que yo considero que ustedes deben también empezar a trabajar, porque para los estudiantes que se encuentran estudiando peluquería, es necesario que la dominen para ofrecérsela a sus clientes, ¿vale? Empezar a ofrecerlas. Bueno, ustedes ya deben tener idea de lo que les estoy comentando. Algunos ya lo deben estar haciendo, otros deben estar empezando. Pero les sugiero a usted de pronto, groomer, que me está viendo y de pronto dice, no, a mí no me gusta mucho eso. Groomer, yo le recomiendo que lo haga, que la empiece a practicar, porque va a llegar el momento en el que se lo pide. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar un poco del trabajo que se hizo en este perrito. Es un cachorro de la raza Airedale Terrier. Nunca se le había hecho nada con stripping. Era su primer peluquería. No sé si su primer baño, pero aquí yo empecé primero a deslanar, ¿vale? Aquí empecé a deslanar. Recuerden que en el deslanado, y espero que todos lo estén viendo, en el deslanado uno busca quitar un porcentaje importante del subpelo, ¿vale? Del subpelo, de la capa de abajo, ¿vale? Para luego cuando yo empiece a arrancar, pues todo salga mucho más fácil, ¿vale? Aquí le paso hasta en la barba porque no es que tenga mucho pelo en esa zona, entonces me permite hacer esto. Si usted de pronto, ojo con esto, atención, si usted está haciendo esto en un Airedale que es adulto y tiene mucho pelo en la barba, esta cuchilla no es ideal que la pase en ese momento. Primero puedes deslanar con una herramienta que entre más suave, que sería el King Coat, ¿vale? Y luego sí puede pasar a una herramienta como esta, ¿vale? ¿Sí lo están viendo? Sí, todos están ahí conectados. Recién terminé con un terrier, apliqué todo lo aprendido en el curso. Gracias, qué bueno, Claudia, me alegra, me alegra. Me alegra mucho. Vamos a seguir acá, porque no quiero que se me pase más el tiempo y no explicarles. Miren, acá yo tengo dos cuchillas, una de dientes más finos y otra de dientes más gruesos y separados. Yo voy a utilizar la de dientes finos para empezar a trabajar las orejas. Las orejas en esta raza deben ir bajitas, deben ir bien corto, ¿vale? Entonces, yo primero deslané con mucho cuidado para que luego al realizar el arrancado saliera mucho más fácil el pelo, ¿sí? Que el perro no se estuviera fastidiando, que no le estuviera causando ningún tipo de dolor al perrito mientras realizo este trabajo, ¿vale? Ahí vamos quitando todo ese exceso de pelo por los lados, por dentro. En este caso salía en realidad muy, muy fácil, ¿vale? Ahí no estoy haciendo así fuerza
extrema, es muy mínima, porque ustedes, yo les he dicho que deben aprender a sujetar el pelo y a sentir de verdad lo que se debe arrancar, no todo lo que atrapan. Ustedes van de a poquito arrancando ese pelito que de verdad necesita ser rotado, ¿vale? Con un ángulo de 90 grados y con una cuchilla que no recoja tanto pelo, ¿vale? En este caso utilizamos una de dientes más pegaditos, más finos, para que no se lleve tanto pelo y pueda llegar con total tranquilidad a esa parte. ¿Listo? Las orejas, uno también las puede hacer con la técnica de plucking, que es con los dedos, ¿sí? Puede uno arrancar ese pelito. Y solo que en algunos casos, pues que llega a quedar muy descubierta la oreja, ya casi en la piel. Y pues ahora no está muy bien visto eso, ¿vale? Por eso recomiendo mejor que lo hagan así, que lo dejen pegadito, pero no completamente pelado, completamente pelada la oreja. Si llegan a necesitar de pronto, porque en los bordes, en el caso de la oreja, se vuelve un poco más durito de arrancar el pelo, entonces ustedes pueden aplicar polvo, un polvito que les permita tener mayor, que puedan atrapar mejor el pelo y arrancarlo igual, con la misma suavidad, pero pues al tener más agarre, quitan ese pelito de los bordes que se vuelve más duro, lo quitan con la misma facilidad de como lo estábamos haciendo en la cara superior y la cara interna de la oreja. ¿Vale? Todo esto lo vamos despejando. Yo normalmente en estos perros empiezo por la cabeza, ¿sí? Por cabeza, que es como que lo que considero tiene más trabajo. Una vez hecha la cabecita, ahí sí paso a hacer otras zonas cortas como el cuello, el higiénico también, y luego donde hay más pelo, ¿vale? Esta técnica yo considero, bueno. Considero que si usted como groomer se está diferenciando, esto es algo que usted debe también manejar en su estética, en su salón, ¿vale? Es un trabajo que no todo el mundo lo hace y que le puede a usted generar también un reconocimiento por volverse especialista en este tema. Y aparte de eso, pues su tarifa, una tarifa de stripping va a costar mínimo el triple de una normal y eso también depende del estado del perro, del tamaño, de todo. Vamos a ver el chat cómo está. Puede cortar con la hojilla, o sea que se puede cortar la piel o algo así, o el pelo. El pelo se puede llegar a cortar con la hojilla. La piel también. Sí, por eso ustedes deben dominar esa técnica y no irse buscando atrapar la piel o un mechón muy grande de pelo, sino de la mitad a la punta, de la mitad a la punta, de la mitad a la punta, pasitos cortos, ida y vuelta, ida y vuelta. Ese peine se puede utilizar para los perros Chemacheper y Siberian Husky. No, se puede, sí, pero no se debe. No se debe. Sería muy doloroso para un husky. Deslanarlo con una cuchilla de estas. Para esa ras, para ese tipo de pelo, la herramienta ideal es el rastrillo. Yo realizaba corte con stripping para practicar lo aprendido, pero he cobrado lo mismo. Bueno, mientras lo practica, no está mal. Cuando solo si sí adviértele al cliente que estás implementando algo nuevo o algún amigo, familiar, y ya cuando tú te sientas más seguro que hayas sumado horas de práctica, que hayas dominado la técnica, ahí sí tú lo empiezas a ofrecer, ¿vale? No realizarlo en perritos de piel sensible. Evitar hacerlo en perritos de piel sensible al máximo. Voy a procurar en estos días porque nos vamos a enfocar en caritas y en formas diferentes de entrenar lo que les comparto. Nos vamos a enfocar en carita, entonces hoy voy a procurar mostrarles, si me da el tiempo, toda la carita ya armada, o si no, el día de mañana continuamos mostrando todo el avance. ¿Listo? Vamos a seguir acá, perfecto. Ahí ya, fíjense la orejita cómo empieza a cambiar. Se ve más cortico el pelo y se ve mucho más despejada. Los bordes también hay que trabajarlos, todo bordecito hay que trabajarlos con mucho cuidado,
de no lastimarla y que no quede lleno de huecos, que el perrito también se vea tranquilo, no que el perro se vea así como que molesto, incómodo, que quiera morder o que esté asustado también. En un cachorro, imagínense, si no se estuviera haciendo bien, este perrito estaría ya nervioso o se querría tirar, aunque los Airedales tienen un temperamento a ver, ¿cómo les digo? Muy firme, ¿no? Se mantiene muy bien en sus casillas, mientras se trabaja con la técnica. ¿Dónde se puede utilizar? ¿Qué? No, no te entiendo ahí, Esteban. Súper, ¿qué tanto puede oler a un perro? No le debe doler. Si se hace bien, no le debe doler. En ningún momento el perro se debe quejar, a menos que pues por error se tome más pelito. Miren, aquí paso a otra cuchilla, mucho más fina, más pequeñita, que me permite llegar a esos detallitos, ¿vale? Porque ya fíjense que solo lo trabajo con la punta y eso me permite quitar de a poquito menos pelo que el anterior, pero pues con mucho más detalle, ¿vale? Ahí vamos alternando con las cuchillas. Es como si usted pasara de una tijera tiburón a una de esculpir, ¿vale? Ya va a quitar menos pelo, pero me permite trabajarlo con mayor suavidad. Ustedes van alternando todo. ¿Listo? Ahí va la orejita, ya va quedando terminada. Estoy en los detalles, en los detallitos como los bordes. Aquí aseguro bien el cartílago y voy tirando. Fíjense que el perro debe estar tranquilo. Observen la reacción del perro cuando uno realiza el arrancado. Él no está como que quejándose o tirando mordida o llorando, sino está vamos avanzando con esa orejita. Perfecto, perfecto. Aquí ya paso también por arriba, repaso por los lados. Todos los pelitos que ustedes ven de más los van a quitar, ¿vale? Y ahorita pasamos a arrancar un poco más de la cabeza. Tenemos 10 minutos, 10 minutos en los que les voy a mostrar un poco más de la cabecita. Y no se preocupen que esto lo vamos a terminar en estos días donde nos vamos a centrar en las caritas de los perros, ¿vale? Porque vamos a mostrar todos esos nuevos cortes que ustedes deben implementar en este, bueno, desde ya, porque esta es una temporada fuerte para los que nos dedicamos a la estética y para el próximo año también que empiecen, mejor dicho, con pie derecho. Bueno, ahí vamos dejando la orejita despejadita. Fíjense que eso sale muy fácil. Esto recuerden, yo sé que parece muy obvio, pero lo repito para evitar de pronto hay alguien nuevo y quiere hacerle esto a a otro perrito de otra raza. Esto no es para todas las razas, esto es solo para razas específicas que tienen este tipo de pelo. ¿En qué nos ayuda esto? También dirán, como que los que están nuevos en el tema dirán, ¿para qué? ¿Para qué esto? Esto nos permite mantener la piel en mejores condiciones, cuidar, oxigenar la piel, oxigenar el pelo, tener el pelo ideal que sea duro y la textura y el color sobre todo, ¿vale? Cuando usted le pasa máquina a estos perritos se va volviendo cada vez más y más opaco. Ese negro y ese color fuego se va diluyendo y se vuelven, crece más es el subpelo. ¿Vale? Entonces aquí de esta manera podemos trabajar el pelo de cobertura. ¿Listo? Bueno, aquí déjenme un momentico. Les voy a mostrar otra parte de la cabeza. Un momentico acá. Bueno, esta es una zona.
Lo que les voy a mostrar en este momento, déjenme, ya lo pongo, yo sé que no les está saliendo. Esta es una zona muy delicada y se trata de la base de la oreja, ¿vale? La base de la oreja, y bueno, aquí estoy arrancando más, es del masetero, ¿sí? Del músculo que está justo debajo de el hueso parietal del cráneo, ¿vale? Ahí estoy, voy a empezar a despejar toda esa zona porque en este caso, en estas razas, los maseteros deben quedar bien corticos, ¿vale? Se debe mostrar, vamos a buscar una cabeza en forma de ladrillo, característica de la raza, entonces vamos a quitar este pelo, a dejarlo bien pegado a la piel, bien corto, y justo mire donde estaba haciendo la orejita, ya les voy a mostrar bien, hay un pelo ahí en la base, pelo en la base que cuesta trabajo retirar, hay que hacerlo poco a poco, ahí todavía no he llegado, ¿vale? Estoy despejando el masetero, ¿listo? Pero fíjense ahí en la base de la oreja, todo ese pelito es mejor aplicar talquito e ir arrancándolo para que salga, para que no haya tanto problema al arrancarlo, que sí puede generar incomodidad en el perro, no lo olviden. Los que ya lo han hecho saben a qué me refiero. Bueno, aquí vamos a seguir despejando ese macetero. Vamos a dejar más corto esa zona. Tran, 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 tran. Vamos a dejar bien cortico. Toma tiempo. Toma tiempito hacer esto. Permítanme, voy a adelantarlo un poco para que ustedes puedan ver con cómo va quedando esa parte. ¿Listo? Ah, no sé si aquí. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es cómo. Voy a ponerlo aquí normal para que se vea mejor. Ya, parece que sí, ahí se ve. Ah, es que se me bloqueó. Sí, se puso lento un momento. Esperemos aquí un momentico. Voy a dejarlo que procese toda la información. Y mientras voy a leer un poco los comentarios que tienen acá los estudiantes, las preguntas que hay, para luego dar por continuar con esta clase. A ver. A ver, aparece aquí ya. No, todavía no. Vamos a dejarlo descansar un poquito. A ver, hola, profe, cuando se le hace esto por primera vez, ¿se hace en una sesión o se puede hacer en dos? Se puede hacer en dos. Se puede hacer en dos. Lo importante es que prime la experiencia del perro, que sea una buena experiencia, ahí tú lo vas viendo, ¿no? Si tú ves que el perrito como que ya es demasiado consentido, está demasiado inquieto, lo trabajas con paciencia, una sesión, y luego puedes programar la otra sesión en unos días para que todo fluya mejor. Ya luego, cuando tienes un perro disciplinado, eso no va a ser un problema. El perrito se va a dejar trabajar sin problema. Este perrito me sorprendió mucho, porque era su primera vez y se portó como un príncipe. ¿Cada cuánto se le recomienda el stripping? Bueno, esto lo ideal es hacerlo por ahí una vez al mes, pero los dueños normalmente traen el perro cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces la idea es que sepa rotar muy bien las capas para que mientras pasa todo ese tiempo tú puedas mantener el perro o cuando llegue el perro tú puedas hacerlo en una sola sesión. ¿Qué quiero decir con rotar bien las capas? Que alternes también el arrancado de raíz con el arrancado, con el corte del pelo para que pueda ir dándose ese cambio. Por ejemplo, si tú arrancaste de raíz este pelito y, a ver, ¿cómo les muestro? Si arrancaste de raíz este pelo y esta fue la capa que dejaste para que cubriera, mientras pasa el tiempo en el que el dueño lo vuelve a traer, este pelito que arrancaste de raíz va a empezar a crecer. Este también, ¿vale? Pero este va a estar en un punto, en el punto donde dejaste el de arriba, para que luego cuando tú empieces a arrancar, quites todo el exceso y quede el que creció, el nuevo, ¿vale? Y de esa manera tú puedas ir rotando mejor las capas.
Si el perro no se deja, ¿qué se puede hacer? A ver, normalmente se dejan. Ahí ya es ser más delicado con la técnica, no, no causarle molestias, pero el perro normalmente se deja. O si no, la otra alternativa la otra alternativa es realizarlo con técnica mixta. Técnica mixta que combina las diferentes técnicas, que puede ser tijera, arrancado y un poco de máquina. Esa es una alternativa para que tú lo vayas practicando, pero por si no se deja el perro, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver si ya puedo seguir. Ya ahorita leemos por ahí algo que nos envían los compañeros. No, todavía no, eso está congelado. Se me congeló la presentación, pero bueno, sigamos respondiendo mensajes. ¿Para qué raza se recomienda esa técnica? Fox Terrier, Scottish, Westie, Airedale, Lakeland, Irish, Springer Spaniel, Cocker Spaniel. Spaniel inglés, Cocker Spaniel americano, Grifón de Bruselas. Bueno, hay tantos, pero así que yo me imagino que le puedan llegar, me imagino que le puedan llegar esas razas. Estaba caminando y pasé por una veterinaria y encontré algo terrible, un chau chau pelado en forma de león. Es que no llevé el celular para sacarle la foto, fue terrible, asomó. Asomó con su cabeza hermosa y cuando vio el cuerpo rapado totalmente, el cuero quedé aterrada. Lo que les decía al principio, lo que hablábamos al principio, o sea, lo que sigue estando vigente son dos cortes así mal elaborados. Y no culpo a los estilistas, a algunos les toca hacerlo porque, pues, si no lo hace, pues otro lo hará o lo despiden o algo así, ¿no? Bueno, ella me va cargando, está todavía lentico, pero esperemos a ver si vuelve. Vamos a leer más. Profe, ¿cómo pide uno las cuchillas de stripping cuando va a comprar y cuántas necesitan? Si es en el caso de la marca Artero, tú puedes pedir la cuchilla roja, la cuchilla azul y la cuchilla verde. Con esas referencias ya quedas dotada. Dotado. Ah, dotada, Alexandra. Con tres es suficiente, pero ya si tú quieres tener así las otras para más detalles, ya tú lo vas viendo cuando estés trabajando. Y con la ayuda de la academia y todo lo aprendido, además, los productos están maravillosos. Yo tengo clientes fieles, disciplinados, agradecidos y creciendo por el voz a voz. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué grande luz! Marisol, saludos desde Puerto Rico, nos dice. Profe, ¿cuántas cuchillas de stripping y cómo saber cuáles utilizar? Yo utilizo, bueno, para resumir y no, que no tengan que tener el super kit, las tres cuchillas. Ustedes deben fijarse en los dientes. Dientes más grandes, más separados, indican que atrapan más pelo, ¿vale? Dientes más finos son para atrapar menos pelo, ¿vale? Esto tú lo vas alternando según la zona donde estés trabajando. Si es en la cara, no vas a utilizar la de dientes muy grandes porque puedes lastimar. Ahí ya pasas a una de dientes más finos, ¿vale? Si es en el cuerpo y tiene mucho pelo, utiliza la de dientes grandes para que te rinda. ¿Vale? Bueno, parece, no, todavía no. Pucha, se me congeló acá todo. Pero bueno, esperemos. Ah, ya me pasé de la hora. Bueno, de todas formas, ya dimos, les conté la noticia que quería contarles. También vimos parte de la cabeza del Erdel. El día de mañana vamos a seguir con la cabeza porque, miren, quedó esto, no, ya ni me sale, quedó esto congelado, pero bueno, tenemos todos estos días de aquí al 20, cuando ya damos la clase final donde ustedes van a poder adquirir un entrenamiento donde van a tener un mundo de cortes ahí aplicables desde ya
y en el próximo año, más una forma de entrenar bien chévere como lo que les mostré en, bueno, unas sorpresitas relacionadas con lo que les mostré al principio, ¿vale? Voy a responder tres preguntitas más y mañana seguimos, ¿listo? Profe, stripping a mestizos de pelo duro, exacto, se puede también, Sebas, muy bien. Me pasó igual, vi varios Pomerania y Chau Chau pelados. Sí, profe, ¿cuál sería la? Ah, ya lo dije. El bendiciones desde Acacias Meta. Un saludo, Ingrid. Profe, las guías rompen las cuchillas, ¿qué será? No debería romper. ¿Con qué cuchilla estás utilizando las guías? Dime qué número. Deben asegurarse de ponerla bien. Cuando no está bien puesta, sí puede romper la cuchilla, pero a menos de que estés colocando una 40, que eso es muy frágil, eso se va a partir fácil. Lo ideal es que utilices la 30 o la 10. Buenas noches desde Cochabamba, Bolivia. Bolivia presente, bienvenida, Gloria. Profe, ¿qué hacer si después de hacer el stripping le da alergia al perro? Bueno, ahí primero asegurarse de que si lo hiciste bien, si tuviste buen cuidado, buena técnica, pues lo ideal es ya a ese perrito no hacérselo más porque puede ser de piel sensible, ¿vale? Hacerle otro tipo de trabajo que sea más suave. Listo, ya si fue causado por uno, ojo ahí con la técnica, suavecito, bien manejado, que no vayan a quedar huecos, que no vayan a quedar irritaciones de ningún tipo ahí en la piel. Profe dice, ah, bueno, porfa, ¿se pueden afilar estas cuchillas de stripping? No, no, antes lo ideal es que no tengan filo. Esto con cada trabajo que vas haciendo, lo ideal es que vaya perdiendo el filo. Muchas gracias, profe, por tu hermosa explicación, con mucho gusto. O pidan el kit en la academia también, claro. Luz tiene el kit de stripping firmado y todo. Excelente, Luz. Dallas, Texas presente. Gracie Franco, excelente. ¿Y dónde las puedo comprar las cuchillas? Las puedes conseguir con la academia. Profe, ¿cuándo la competencia de Tiny? ¿Estoy listo? Bueno, medio listo. Es que no me sale. Debe ser Yanka, ¿sí o no? Me sale, mira, sí, usuario de Facebook. ¿Cuánto es el precio del curso de Caritas? Tranquila, tranquila, que el 20 vamos a revelar el precio del Caritas 2024. 2024. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Con mucho gusto, chicos. Buenas noches desde Granada Meta. Profe, ¿esa técnica se puede usar en un perro de pelaje pegado? Porque los dueños piden raparlo y no hay pelo para raparlo. No, a menos que tenga un pelo con textura áspera, un pelo duro, ¿sí? Ahí sí lo puedes aplicar. De lo contrario, si es un perrito de pelo corto con su pelo, solo con el deslanado. Solo con el deslanado lo puede hacer. Paola, un saludo hasta New Jersey, familia Mestanza, excelente. Profe, ¿recomiendas las tijeras Razorline? Sí, es una buena alternativa para trabajito pesado. Adquirí un curso de caritas, ¿cuánto tiempo dura? Si hay que dar examen para insignia, profe. Sí, tuviste que haber adquirido caritas 2022 o 2023. Para obtener la insignia debes enviar tres evidencias de carita hechas por ti. Qué emoción, profe, carita y membresía. Así es, así es, así es. Así es, mi querida Yami. Bueno, sí, con la academia garantizado, gracias, Luz. Sí, soy Yanka, bueno, ya sabemos. Bueno, pues mis queridos groomers, ustedes saben que mi cabeza anda trabajando, maquinando en lo que va a ser este nuevo año. No, no empecé a prepararlo el otro año, ahora vengo preparándome toda mi vida, así que esperen sorpresas, esperen muchas cosas. Bienvenidos a la academia, sigan disfrutando. Ese tipo de cosas no se encuentran en cualquier lugar, groomers. Esto es una cosa que yo tengo la certeza de que no se va a encontrar porque no hay algo igual a el alma mater, Two Hands Art, y ustedes son parte de esta comunidad, de este movimiento fantástico. Les mando un abrazo, gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana, igualitos, puntualitos,
8 p.m. hora de Colombia. Chao, Grumer.